¿Cómo inicia Radiovisión Coyotes? Este proyecto inició en un salón de clases. La idea era hacer una cabina de grabación para que mis estudiantes pudieran fortalecer sus proyectos artísticos. Cuando tuvimos la cabina hecha, pensamos que podíamos dar un siguiente paso. Y entonces se nos ocurrió grabar saludos o las cosas importantes que acontecían en la escuela y pasarlas acompañadas de la música que le gustaba a mis estudiantes durante los recesos. Grabaciones de 20 minutos. Es más, nos tocó hacer un casting para ver quiénes querían participar en ese proyecto y fueron más de 120 alumnos los que querían participar como locutores. Esto empezaba a caminar muy padre, pero se vino la pandemia. Cuando se viene la pandemia, yo, al igual que todos mis compañeros, empezamos a enviar trabajos pensando que estos simplemente serían los 40 días que nos habían dicho. Ya durante el periodo vacacional de Semana Santa, que habíamos entendido que iba a durar más, me puse a reflexionar, pero también me di cuenta que mis alumnos se sentían solos. Yo en casa tenía dos estudiantes, mis hijos, y veía cómo ellos se estresaban, no nada más con los trabajos, sino porque estaban encerrados, porque ya no tenían a sus amigos, ya no tenían a su escuela con la que podían estar en contacto directo. Entonces volteé hacia el proyecto de Radiovisión Coyotes y le di un giro. Hablé con los dos estudiantes que habían empezado a ser los locutores y con sus familias. Les pedí que si podíamos continuar con el proyecto, pero de una forma diferente. Este ya no sería de pura voz y audio, ahora le integraríamos video, una manera de que mis estudiantes y yo pudiéramos seguir en contacto, pudiéramos seguir viéndonos. Y ese fue el inicio de Radiovisión Coyotes. Ventajas de este proceso de enseñanza. Bueno, en la actualidad todos manejamos la tecnología. Se dice que ahora los niños nacen con un dispositivo abajo del brazo y que un bebé o un niño chiquito le das un teléfono y juega muy fácil con él. Lo vemos en la televisión, lo vemos en los comentarios, pero es cierto. Quizá los más grandes nos preocupa un poquito cuando escuchamos Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, nos quedamos pensando, ¿y eso qué es? Bueno, en esta época, en este tiempo que estamos viviendo, creo que estas plataformas han sido las mejores herramientas que hemos encontrado en la educación para coadyuvar a que los alumnos sigan aprendiendo. Y definitivamente, Radiovisión Coyotes, al estar dentro de una de estas plataformas, ha funcionado de manera genial. No nos salimos de lo que los alumnos les gusta. Seguimos manejando lo mismo que ellos quieren, el dispositivo, el internet. Y entonces llegamos de una forma muy amena a ellos, con sus mismas palabras, con sus mismos gustos, ¿por qué no? Y por ahí estamos encontrando llegar al objetivo principal, que es que los alumnos, a pesar de esta pandemia, sigan aprendiendo. ¿Qué retos hemos tenido y cómo crecido en Radiovisión Coyotes? En este programa hemos tenido infinidad de retos a vencer. El primero, podemos hablar de equipo técnico, de tener las herramientas necesarias. Sí nos dimos cuenta que con un dispositivo o celular podíamos hacer el programa, que con una simple computadora, pero a lo mejor no podíamos lograr todo lo que pretendíamos en Radiovisión Coyotes. Así que fue empezar a hacernos poco a poco de equipo, así como cualquier maestro va arreglando y le va poniendo detalles a su salón. Otro reto fue aprender a manejar ese equipo, aprender cómo se tenía que sentar o parar uno enfrente de una cámara y hablar para lograr llegar a los alumnos.
no es la misma. Al principio dije, me paro en un salón de clases, va a ser fácil. Sin embargo, fue de ponernos a estudiar y buscar tutoriales necesarios y suficientes para lograr y aprender esto, así como compartírselo a los alumnos que estaban compartiendo la locución conmigo. Pero creo que el reto más fuerte ha sido el lograr conectar con los alumnos de la escuela para que ellos se interesen por ver los programas, que sean ellos los que lo busquen, que sean ellos los que participen, que se hagan las preguntas como nos han comentado en algunos consejos técnicos. Ya va a empezar el programa. Es muy padre saber que tus alumnos esperan esa hora para llegar contigo. ¿Cómo hemos crecido? Empezamos con un programa grabado. En la actualidad tenemos dos programas al aire. Uno que sigue siendo para que ellos platiquen de sus cosas, echen relajo. Esta última semana hablaron de música, por ejemplo. El otro se llama En Clase con los Profes. Ahí los maestros de artes y educación física estamos en contacto directo con nuestros alumnos. Les resolvemos dudas. No nada más les planteamos los trabajos que tienen que hacer, sino les explicamos el cómo. No nada más es una clase virtual, sino además es una clase donde podemos tener una interacción directa con ellos a través de esta plataforma y a través de este espacio que nos da Radiovisión Coyotes. ¿Cuáles son los elementos claves para realizar Radiovisión Coyotes? Hacer Radiovisión Coyotes fue sencillo. Mantener Radiovisión Coyotes es una lucha diaria. Definitivamente. Necesitas ponerle varios ingredientes. Al igual como se lo pido a mis alumnos en clase, pues tengo que ser creativo, pero también tener mucha consistencia. De verdad, tienes que prepararte todos los días. Tienes que tener pasión. Saber que atrás de ese dispositivo hay una persona a la que tú le puedes cambiar la vida con lo que dices o haces. No importa, de verdad, si tú tienes todos los elementos técnicos necesarios. Creo que la magia que ha hecho que Radiovisión Coyote siga adelante es ese interés, esa pasión y esa entrega con la que los alumnos que participan en ese programa, tanto activos como viendo el dispositivo y su servidor, han vivido y han hecho. Hemos creado un mundo especial donde hay un contacto directo y que era la meta principal de este proyecto: estar acompañados durante esta contingencia. Los beneficios que he observado en mis alumnos en contribución de sus aprendizajes. En la clase de artes, los alumnos deben de aprender a ser creativos, se dice. Pero es muy importante que también los alumnos aprendan a expresarse. Aprendan a decir lo que sienten, creen y piensan. También es muy importante que ellos logren entender a los demás y entiendan la diversidad cultural existente en nuestro país. En esos tiempos que estamos viviendo, las plataformas digitales, sin duda alguna, han ayudado de manera increíble a que los alumnos logren conocer museos, ver festivales, aprender sobre lo que somos y de dónde venimos. Es ahí donde Radiovisión Coyotes ha aprovechado para llegarle a los alumnos y para seguir contribuyendo en sus aprendizajes a través de un baile de TikTok mexicano.
a través de un concurso de disfraces o pinturas de catrines y catrinas, llevando a ellos festivales de danza virtual. Definitivamente, la contribución que hace Radiovisión Coyotes para la enseñanza de los estudiantes ha sido buena, pues ellos continúan alcanzando sus aprendizajes esperados utilizando esta plataforma. Yo le diría a mis compañeros que recordemos ese primer día de trabajo, cuando llegamos con todas las ganas de querernos comer el mundo, de querer hacer que la educación mejorara. Decir, a partir de hoy hay un antes y un después. Voy a proponer ideas nuevas, ideas frescas. Y yo sé que lo siguen haciendo en el aula, pero también yo sé que muchos optamos por la comodidad. Encontramos la fórmula perfecta para enseñarle a los alumnos. Yo les diría que recordemos que la educación va cambiando, así como han cambiado los planes de estudio, obviamente también van cambiando nuestros alumnos. Que ellos necesitan, pandemia o no, que nosotros nos actualicemos y estemos a la par con lo que ellos necesitan y viven. Si eso lo agregamos a la situación que estamos viviendo, sin duda alguna, el uso de las plataformas digitales les van a ayudar increíblemente en la educación a distancia. No veamos la tecnología como nuestro enemigo. Al contrario, veamos, sintamos que estas herramientas están ahí y estarán siempre para ayudarnos si nosotros así lo decidimos. En verdad los invito para que no precisamente hagan un Radiovisión Coyotes, sino que busquen cómo llegar, busquen cómo impactar a sus alumnos. Créanme, sí se puede utilizando las herramientas necesarias y la tecnología es una de ellas. Como docente, en su experiencia, ¿cómo se ha fortalecido su perfil? Definitivamente, para muchos, igual que para mí, esta pandemia va a marcar un antes y un después. Pero no nada más en mi vida privada. En mi trabajo, Radiovisión Coyotes también va a marcar un antes y un después. Esta situación tan atípica que vivimos en la actualidad me ha convertido en una persona mejor. Aprendí a ser más empático con mis alumnos. Me he vuelto de vuelta autodidacta. He fortalecido mi resiliencia. Pero sobre todo, he retomado el punto que la educación se basa y se centra en los alumnos. Que no es el edificio, que no es mi aula la que hace la escuela, que es esa relación, ese compromiso de enseñanza-aprendizaje que hay entre alumno y maestro. Sin duda alguna, esto lo he fortalecido al 1000%. Y creo, aunque se escuche raro, que en vez de afectarme en el aspecto laboral lo que está pasando, me ha fortalecido y voy a salir y voy a terminar esta pandemia como un mejor profesor, pero sobre todo como una mejor persona.